Hola, muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto día del evento Cuida lo que te cuida a tu salud. En esta ocasión tendré el honor de presentarles a la psicóloga Dalia Jardines Pérez, que nos estará acompañando con la ponencia ¿Cómo cuidar? Consejos para mejorar nuestra relación con nuestro cuerpo y la comida. La psicóloga Dalia Karina Pérez Jardines Pérez es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. También es maestra en psicología con residencia en medicina conductual por la Facultad de Psicología de la UNAM y realizó una residencia en el área de psicología de la Clínica de Obesidad del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Cuenta con un diplomado avanzado en abordaje psicológico de la obesidad de la Universidad José Martí de Latinoamérica, Campus Mérida, y con un curso de orientación alimentaria y actividad física en pacientes con sobrepeso y obesidad por la Organización Panamericana de la Salud a través de la Escuela de Dietética y Nutrición. Asimismo, es fundadora de Quítate el Peso, psicología para el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal, que es una cuenta en Instagram. Sin más que decir, esperamos que aprovechen al máximo de esta ponencia y que presten mucha atención, ya que les recordamos que tenemos una actividad que es un rally en el que podrán participar por varios premios y consistirá en que contesten preguntas sobre las ponencias que hemos tenido a lo largo de la semana. Y ahora sí, le cedo el micrófono y la pantalla a la psicóloga Dalia y agradecemos muchísimo su presencia en esta ocasión. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Jessica, y muchísimas gracias a todos los que están sintonizando esta emisión. Un gustazo estar acá. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la plática. Bueno, entonces, como bien dije Jessica, mi nombre es Dalia, Dalia Jardines, normalmente me presento, soy fundadora de Quítate el Peso, me encuentran en todas las redes sociales, es un proyecto de psicología donde estoy trabajando justamente todos estos temas que tienen que ver con la relación con la comida y con nuestro cuerpo. Pero creo que para iniciar es importante saber qué es esto de la relación con la comida. Bueno, la relación con la comida es toda esta cuestión de cómo nos relacionamos, ¿no? Con nuestros alimentos. Y bueno, esta relación se va a construir a partir de las interacciones que tengamos, sobre todo las sociales, porque no podemos negar que la alimentación es un proceso, es una situación que sucede en entornos sociales, más allá de la parte nutricional y más allá de pues, lo vital que es para los seres humanos y para muchos organismos comer. Y bueno, además de las interacciones sociales, de las personas con las que comemos, de las situaciones sociales en las que comemos, pues también esta relación se va a ir construyendo pues con la información que nos va llegando a partir de nuestro medio. Esto es pues las redes sociales, los medios de comunicación, la escuela, todos estos entornos que en los que nos estamos moviendo, pues van a ir construyendo la relación con la comida. Y esa relación sucede al asociar estímulos. Por ejemplo, la comida, en este caso muy particular, con ciertos lugares, con ciertas personas, con situaciones, con contextos, pero sobre todo con emociones. Finalmente, al ser una actividad social, pues va a haber emociones de por medio. Ahora, estas asociaciones que vamos creando con la comida y esos entornos, personas con las que comemos, pues nos van a ayudar a generar también percepciones, ideas, actitudes y reglas hacia la comida. Con esto me refiero a reglas que tenemos, como no nos podemos levantar de la mesa hasta que nos terminemos todos, todo lo que hay en el plato, percepciones acerca de que hay comida buena, que hay comida mala, que hay comida poco saludable, también actitudes, puede ser como a mí no me gusta comer nada que no sea casero o no me gusta comer nada que lleve más de un día en el refri, todas esas cosas que vamos creando a partir de lo que vivimos, de nuestras experiencias, pues van afectando o van moviendo nuestra relación con la comida. Y esto pues al final va mediando la forma en la que elegimos nuestros alimentos,
o la forma en la que comemos, ¿no? Si a mí no me gusta comer, no sé, nada que tenga cosas muy saladas, pues no voy a escoger alimentos que contengan ese ingrediente, ¿no? O si mi familia tiene esta idea de que se tiene que comer la comida súper fresca, no podemos comer nada que hayamos comido ayer, no podemos repetir comida, pues aunque tengamos ahí la comida, pues seguramente acabaremos comprando algo más, ¿no? Con tal de seguir respetando esta regla. Ahora, algo que escucho mucho tanto en las redes sociales como en la consulta es que las personas consideran que tienen una mala relación con la comida y quisieran tener una buena relación con la comida. Tal cual no es que exista una buena o mala relación, simplemente existe una relación, existen estas asociaciones, existen estas reglas, existen estas actitudes que tenemos hacia la comida y que en algún punto de la vida pues nos han funcionado, han tenido sentido para nosotros, por eso las aprendimos, pero igual hay momentos en los que esas cosas que teníamos con la comida ya no nos están funcionando de la misma forma y vale la pena empezar a cambiarlas, adaptándolas a lo que en este momento necesitamos. Pero, bueno, realmente lo que yo escucho, ¿no? Con las personas, ¿verdad? Con las personas, lo que veo en redes sociales, es que las personas consideran que tener una mala relación con la comida tiene que ver sobre todo cuando comemos como en descontrol, en desmedida, o que comemos muchísima cantidad, o que comemos cuando nos sentimos mal. Hay mucha gente que relaciona esta cuestión de como por ansiedad, o siento ansiedad por los carbohidratos y entonces acabo comiendo un montón. Y es lo que regularmente más se escucha acerca de esto es una, tengo una mala relación con la comida, ¿no? Entonces, más que mala, quiero que se queden con esto de que puede ser que en algún momento comer de esa forma fue funcional, la aprendieron en algún punto de la vida, pero quizá en este momento, cuando ya se están encontrando con malestar, ya se están encontrando con que pues no les está ayudando tanto en comer de esta forma, pues se está volviendo poco funcional y vale la pena modificarlo. Ahora, esta cuestión que yo les decía de comer por ansiedad o comer cuando me siento mal, es algo que en psicología vamos a conocer como comer emocional. Ustedes lo van a encontrar, lo pueden encontrar en muchos lados como ingesta emocional, hambre emocional, comer emocional. A mí me gusta llamarle comer emocional porque al final no es hambre, no es una cuestión fisiológica así de que sí tengo el huequito en el estómago. Pero sí es estas ganas de comer cuando yo me siento mal, ¿no? Y esto sucede cuando comemos para afrontar nuestras emociones, sobre todo cuando son emociones desagradables como la tristeza, la ansiedad, el enojo y, bueno, algunas otras que sean desagradables para nosotros sentirlas. Ahora, es importante acá recalcar que todos, todo el tiempo, estamos comiendo con emociones, en el sentido de que si la comida es una situación social, es una situación que vamos aprendiendo a partir de nuestras relaciones interpersonales, pues va a involucrar emociones. Entonces puede ser que cuando estamos comiendo algo súper rico nos vamos a sentir felices, o si estamos comiendo algo que normalmente comíamos con nuestro mejor amigo o que nos preparaba algún familiar que queríamos mucho, pues seguramente va a haber emociones muy agradables ahí. Entonces no podemos despegarlas por completo, pero si ustedes notan que están comiendo porque se están sintiendo mal o que es la única forma en la que logran sentirse bien, entonces pues ya estaríamos hablando de que estamos comiendo emocionalmente. Y esto sucede porque, bueno, al comer en un entorno social, pues se generan emociones, ¿no? Por ejemplo, si estamos comiendo con nuestra familia y estamos conviviendo y le estamos pasando increíblemente bien, pues seguramente habrá muchas emociones agradables. Tal vez habrá felicidad, habrá tranquilidad, habrá, no sé, sentirnos como plenos. Habrá emociones que sean muy placenteras. Y vamos aprendiendo, vamos asociando que la comida, más allá que las cuestiones sociales, vamos asociando que la comida pues nos va generando esas emociones. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me siento mal, me siento triste, me siento enojada, me siento ansiosa y sé que cuando como me siento feliz? Pues entonces voy a recurrir a la comida para sentirme feliz. Aunque esta felicidad pues puede ser muy cortita, puede ser nada más el rato en el que estuve teniendo la comida en la boca, en lo que estuve comiendo, pero en cuanto se acaba, normalmente las emociones desagradables regresan
porque no se resolvió aquello que te estaba haciendo sentir mal. Ahora, otra cosa que escucho mucho respecto a cuando las personas consideran tener una mala relación con la comida, es cuando comen muchísimo. Y es, escucho mucho estas cuestiones como de, es que tengo atracones, pero hay que tener claro qué es un atracón y cómo decir que ya tenemos un tema ahí con los atracones. El atracón como tal se considera o se define como esa situación en la que comemos más cantidad de la que normalmente comemos en un momento en particular. O sea, por ejemplo, si ustedes están en una reunión con sus amigos y pidieron una pizza, y entonces normalmente una persona, se come dos rebanadas, eso es como lo habitual, todos siempre lo hacen, pues dos rebanadas estaría siendo como la medida estándar. Pero si tú un día estabas comiendo esa misma pizza y en lugar de dos te comiste cuatro, aun cuando estabas con tus amigos y todos se comieron dos, pues entonces ahí estaríamos hablando de que probablemente te puedas sentir como o pudieras percibir que tuviste un atracón, comiste más de lo que normalmente comemos. Pero esto también es importante diferenciarlo aquí. Oye, bueno, puedo comer un montón, el día de hoy comí como varias cosas y me siento muy lleno, ¿qué está pasando? ¿Ya tuve un atracón? No necesariamente, porque hay que diferenciarlo con el cómo lo comemos. Si tú te comiste varias cosas, como a lo largo del día, tal vez estuviste probando porque saliste de viaje, no vamos a hablar que tuviste un atracón, porque en el atracón tendría que suceder en muy poquito tiempo, en un periodo muy limitado, de 10 minutos a una hora, grandes cantidades de comida, que dos o más personas se lo estarían comiendo, ¿no? lo que tú te comes en ese momento, pero además vas a tener una sensación de pérdida de control, como que no puedes parar, no puedes detenerte, y solamente te vas a detener cuando el plato está vacío o cuando tú ya te sientes hasta incómodo, ¿no? Hay personas que llegan a sentir demasiado malestar estomacal cuando comen de esa manera. Y ojo, todos podemos llegar a tener un atracón en la vida. Esto puede suceder porque ya pasamos mucho tiempo sin comer, porque está muy rico lo que estamos comiendo, porque nos hemos estado restringiendo de un grupo de alimentos. Por ejemplo, hay mucha gente que se restringe de carbohidratos, de galletas, de pan, de pasta, y cuando tiene la oportunidad de comerlo, pues arrasa con eso, y entonces podríamos estar diciendo que tiene un atracón en ese momento. Cuando ustedes noten que están teniendo más de un atracón a la semana, que esto está sucediendo como muy habitualmente, y que después se sienten muy culpables, con mucha vergüenza, ahí sí yo les recomendaría que podamos empezar a buscar pues atención profesional. Digo, lo mismo con la cuestión de comer por emociones. Al final no es que sea malo comer por emociones, siempre y cuando no sea la única forma en la que vivimos nuestra emoción o lidiamos con nuestra emoción, porque pues podemos tener ahí un tema de cuestión emocional, cuestión psicológica, que sea importante tratar. Y justamente esta parte del comer emocional y el atracón pueden ir muy pegados, porque muchas veces empezamos a comer de forma emocional porque me estoy sintiendo triste, porque me estoy sintiendo sola y acabo teniendo un atracón, ¿no? Entonces ahí a veces como que se conjuntan y es cuando las personas dicen, no, estoy teniendo una mala relación con la comida, esto no está bien. Y algo que tiene que ver mucho con esto de cómo estamos comiendo y de lo que sucede cuando estamos comiendo, porque bueno, finalmente no podemos negar que si estamos cayendo en esa situación de atracones, pues es muy probable que ganemos peso. Y entonces, pues esto cambia nuestro aspecto físico, nuestra imagen, nuestra percepción de imagen corporal, y esto pues puede afectar en gran medida la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, ¿pero qué es esto de la relación con nuestro cuerpo? Ok, esto lo vamos a entender como la percepción de imagen corporal que tenemos. La imagen corporal como tal es la representación que tenemos de manera interna, como mentalmente vamos a decirlo, de nuestra apariencia física. Esta representación tiene componentes cognitivos, es decir, pensamientos, juicios, como estereotipos, ¿no? O sea, que creemos que, no sé, ser alto es lo que es atractivo, ser delgado es lo que es ser atractivo, ser de piel blanca es lo que es ser atractivo, y nosotros pensamos que eso es lo que debe ser atractivo. También tiene un componente conductual en el sentido de que podemos estar
no sé, viéndonos al espejo, podemos estar tomando medidas, podemos estar pesándonos, podemos estar haciendo cosas para cambiar nuestra imagen corporal o nuestra apariencia, no sé, nos cortamos el cabello, nos maquillamos, nos vestimos de cierta forma, y también tiene este componente perceptivo, que es justamente, que se relaciona mucho con la parte de los pensamientos, que es, ok, ¿qué percepción tengo? ¿Cuál es como la percepción de lo bueno, lo malo, lo atractivo, lo feo? Y esto pues acaba afectando, acaba llevándonos más bien a la satisfacción o a la insatisfacción que tenemos de nuestra imagen corporal, ¿no? Que en esta cuestión es, si yo me percibo como acorde a estas, a estos estereotipos o a esto que yo considero atractivo, pues voy a sentirme satisfecha con mi apariencia, con mi imagen corporal. Pero pues si percibo que esto es diferente, que no cumplo con esos estándares, me voy a sentir insatisfecha, ¿no? Y es justamente lo que sucede, es que nosotros interiorizamos, vamos a decirlo así, un cuerpo ideal. O sea, nosotros vamos creando justamente al estar en contacto con la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales, una imagen de lo que es atractivo. Y entonces eso es como si lo tuviéramos grabado, lo tuviéramos pegado aquí en la cabeza, y entonces comparamos nuestro cuerpo con ese cuerpo ideal que nosotros tenemos como el estereotipo, y vemos qué tanto estamos cumpliendo, ¿no? Es como, a ver, no sé, nosotras las mujeres nos dicen que debemos tener 90, 60, 90, pero pues yo no llego a ninguna de esas medidas. Entonces ya empiezo a sentirme insatisfecha porque no cumplo esos estándares. O porque no soy lo suficientemente blanca, o porque no soy lo suficientemente alto, o porque no tengo los suficientes músculos. Entonces, todas esas cuestiones que nos hacen no cumplir los estándares de aquello que ya interiorizamos, pero sobre todo que estamos viendo constantemente en nuestro medio, pues nos hace tener una relación, digámoslo, no quiero decir mala, pero una relación complicada con nuestro cuerpo. Y al final nos puede llevar a tener conductas, igual que con la comida, o de hecho se relaciona mucho con la comida, a conductas que pueden ser, digamos, no funcionales o que nos pueden causar malestar. Por ejemplo, personas que llegan a tener conductas alimentarias de riesgo, como pasar mucho tiempo sin comer, tomar, no sé, cosas que les prometen bajar de peso, pero que al final les causan malestar físico, que acaban dañando alguna parte de su sistema. Esta cuestión como de probar mil y un productos que cambian nuestra apariencia, someternos a procedimientos que cambien por completo nuestra apariencia y que muchas veces son en lugares pues poco seguros o con personas que realmente no tienen la formación para ayudarnos a cambiar nuestro cuerpo. O sea, no es que esté mal intentar hacer estas cosas, pero a veces caemos en situaciones peligrosas para nosotros. Pero bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Porque ustedes podrían estar escuchando y diciendo, ok, Dalia, ya nos dijiste que, pues no sé, la relación con la comida, puede ser mediada por lo que está sucediendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, por lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida, que ya la relación con nuestro cuerpo también se puede ver afectada por eso. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hacemos para cambiar pues esa cuestión y tener una mejor relación con la comida y una mejor relación con nuestro cuerpo? Ojo, aquí de nuevo quiero dejar claro que no es que tengamos una, algo que luego escucho como relación tóxica, eso no existe. O sea, no, aquí no hay relaciones tóxicas con la comida, no hay relación tóxica con nuestro cuerpo. O sea, simplemente es una relación que está mediada por conductas, percepciones, actitudes que están siendo poco funcionales si es que nos generan mucho malestar. Entonces, bueno, vamos a hablar primero acerca de las recomendaciones o de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra relación con la comida. Lo primero que yo les pediría o les daría como, no quiero decir consejo, pero les daría como recomendación, es que identifiquen las emociones que los hacen comer. ¿Okay? Porque hay personas que dicen, es que sí, yo seguramente como por ansiedad, y todo es ansiedad, ¿no? O sea, como todo el tiempo por ansiedad. Y sí, o sea, puede ser que la ansiedad sea la emoción que principalmente te lleva a comer, pero quizá hay otras emociones involucradas que no has detectado.
O incluso me ha tocado escuchar personas que se dan cuenta que realmente, solo comen cuando están sintiendo emociones muy, muy agradables, ¿no? O sea, que cuando están sintiendo emociones tan displacenteras, se les quite el hambre por completo. Entonces, también se vale detectar eso, ¿no? Es como, ah, mira, siempre creí que comía por ansiedad, pero no, o sea, realmente no me estoy sintiendo mal, estoy sintiéndome bien, o está pasando otra situación que es la que me lleva a comer. Las más frecuentes que llego a escuchar o que incluso se reporta, pues son la ansiedad y la tristeza. Entonces, veamos, todo el tiempo es ansiedad o también está involucrada la tristeza por ahí y todos los derivados de la tristeza, o sea, no sé, soledad, sentirnos melancólicos, llegar a tener incluso depresión, ¿no? Que de hecho es una situación que sí afecta a nuestro apetito. Hay personas que comen más, hay personas que comen menos. Y lo mismo con la ansiedad. La ansiedad solita o un trastorno de ansiedad también puede afectar la forma en la que comemos. Y bueno, es importante destacar aquí que durante la pandemia ha habido un aumento en la percepción de estas dos emociones o incluso de los trastornos psicológicos, tal cual de los trastornos de ansiedad y el trastorno de depresión, ¿no? Particularmente. Se ha visto que durante la pandemia ha aumentado, pues, por todo lo que está sucediendo. El retirarnos de actividades sociales, las pérdidas de personas queridas, el haber enfermado de COVID, que se está reportando que muchas personas están teniendo como secuela trastornos de ansiedad y trastorno de depresión. Entonces, es importante que notemos si en esta pandemia ha aumentado, si hay momentos en particular donde aumentan estas emociones y qué es lo que estamos haciendo en este momento. Si es que realmente comemos o estamos haciendo alguna otra cosa. Y también aquí les diría, y algo que nos puede ayudar mucho, es que vean que las emociones, por más desagradables, por más desplacenteras que sean, por más feas que se sientan, no son malas. Porque muchas veces estamos con esta idea de que tenemos que estar felices todo el tiempo, de que tenemos que estar bien, que uno no se puede sentir triste, uno tiene que estar sonriendo y feliz siempre. Es algo que veo que ahora llaman como positividad tóxica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque el que nosotros pensemos que todo el tiempo tenemos que estar felices, al final lo único que genera es que cuando empezamos a sentir ansiedad, tristeza, soledad, melancolía, o alguna otra emoción desagradable, querramos quitárnosla ya, o sea, ya no la queremos sentir, ya queremos estar bien de nuevo, nos vuelven como un poco intolerantes a ese malestar, y es importante que notemos que no, o sea, que no es malo sentir, es lo más natural del mundo, a todos nos pasa, estamos viviendo también una situación muy compleja, entonces, pues vale la pena también darle oportunidad a esas emociones de manifestarse, y también entender qué es lo que esas emociones nos están tratando de decir. Esto es, cuando las emociones desagradables aparecen, y en general las emociones, están tratando o tienen un propósito. Por lo general, la ansiedad, lo que está buscando es protegernos, es una emoción de protección. Entonces, oye, si siento ansiedad, quizá es que estoy percibiendo algún peligro, como que me va a ir mal en la escuela, como que voy a tener problemas con mis papás, con mi pareja. Entonces, veamos qué es lo que nos está generando la emoción y cómo podemos hacer también para solucionarlo. Y la tristeza, por ejemplo, puede llegar a aparecer cuando algo nos está lastimando o cuando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues nos está alejando de aquello que es valioso para nosotros, de lo que es importante en nuestra vida. Entonces también es importante que le hagamos caso, por algo está apareciendo, ¿vale? Entonces dejemos de tener miedo a las emociones y más bien vamos a entenderlas. Y el segundo punto, pues, se relaciona muchísimo. Cuando nosotros nos sentimos mal y entonces buscamos comer, yo les recomendaría que antes de empezar a comer, se cuestionen, o sea, se pregunten, ¿cómo les está funcionando esa comida? ¿Esa comida es para dejar de sentir? O sea, ustedes ya no quieren sentir, quizá lo mejor sea parar en ese momento, no recurrir a la comida para no sentir, porque al final la emoción va a regresar. Si eso que nos está provocando ansiedad, tristeza, enojo, no se ha solucionado, la emoción va a volver, inevitablemente. Entonces, vamos a preguntarnos eso. Bueno, ¿cómo me funciona? ¿Me hace sentir bien un ratito? Sí, seguramente, pero va a regresar la emoción.
¿Vale la pena entonces que yo me coma esto para dejar de sentirme así un ratito, pero que al rato me sienta otra vez triste, otra vez ansiosa, pero además me sienta culpable, me sienta con vergüenza por haber comido, porque aparte se nos antojan las papitas, las galletas, el pan, o sea, no se nos antojan las ensaladas, ¿verdad? En ese momento. Entonces, cuestionemos si eso realmente nos va a ayudar. Esto, ¿te ayuda a sentirte mejor? Muy probablemente sí, o sea, porque por algo lo estamos haciendo, pero algo que aquí es como clave es, resuelve tu problema. O sea, si tú te estabas sintiendo mal porque te peleaste con tu pareja, el comer resuelve el conflicto con tu pareja, muy probablemente no. Y quizá lo único que haga es que te sientas aún más mal y que entonces esa problemática con tu pareja pues siga ahí generando pues roces, que siga generando discusiones y tú sigas cayendo como en este proceso de comer por tus emociones. Aquí algo que a mí me gustaría aclarar es comer por tu emoción o comer con tu emoción, ¿no? Que a veces es algo que incluso yo hago. Cuando, no sé si me siento triste o si me siento un poco como, yo le llamo apachurrada, pues a veces sí se me antoja mucho comerme algo dulce. Y a veces decido comérmelo, o sea, la verdad, no, aquí no vamos a decir, no, eso es súper malo, no te comas nunca nada por tu emoción, evítalo por completo, porque hay veces que es la única forma que teníamos para sentirnos un poquito mejor, para ayudarnos a estabilizar como todas estas emociones que teníamos. Pero siempre siendo conscientes que al final eso no nos va a ayudar a resolver en nada. Y entonces puede ser que me quito este antojo como algo, algo pequeño, como algo que se me antojó en ese momento, pero sé que al final voy a tener que enfrentar la situación de otra manera y que estas emociones van a seguir ahí. Y que al final no es para quitármela, quizá es para regularla un poco, para sentirme un poquito más cómoda, o incluso porque digo, ay sí, pues cuando me siento triste me gusta comer algo dulce, me gusta como sentir ese bienestar un ratito, pero al final voy a tener que solucionar, no hay de otra, ¿no? Eso también es tenerlo bien claro, que decidan comer o no, van a tener que resolver esa problemática que les está generando malestar, porque si no, la situación va a seguir. Pero bueno, también aquí lo importante es que el comer no sea la única forma que tienen para lidiar con su emoción o para vivir su emoción o para, más que quitarla, para llevarla a un punto que sea cómodo para ustedes, que no sea tan desplacentero, que no sea como de tanto malestar. Entonces, aquí pregúntense, ¿qué otra cosa les ayudaría a sentirse mejor? Por ejemplo, hay personas que escuchando música se empiezan a sentir mucho mejor, que haciendo ejercicio, haciendo yoga, haciendo meditación, pintando, saliendo a caminar, estando con sus perritos, con los gatos. O sea, las actividades que a ustedes más les gusten, que ustedes noten que los hacen sentir bien, es una buena opción probar en lugar de ir a comer. Porque el problema no es que coman para sentirse mejor. El problema es que a veces solo tenemos esa forma para sentirnos mejor. Y sobre todo tratando de quitarnos la emoción. Entonces, si ustedes tienen como un abanico de alternativas, comer, escuchar música, hacer ejercicio, dibujar, platicar con mis amigos, no sé, ponerme una mascarilla, leer. Si tienen todas estas opciones, pues entonces es menos probable que la comida sea la única o la que siempre eligen. Pueden ir eligiendo también dependiendo de lo que en ese momento necesitan. Ahora, otra cosa súper importante y algo que yo les digo muchísimo a mis pacientes es que disminuyamos los distractores a la hora de comer. Esto es, en la actualidad y pues, por todo lo que está sucediendo, el home office, el school office, todo eso pues estamos frente a la computadora, estamos frente al celular y pues estamos comiendo. Pero, ¿qué sucede ahí? Pues la verdad es que la computadora o el celular jala mucho nuestra atención, o sea, requiere mucha de nuestra atención y comer se vuelve una actividad automática. ¿Cuánto me tardo o cuánto requiero de atención para, no sé, agarrar mi vaso, llevarlo a la boca y tomar agua? Y lo mismo con, no sé, las papitas, las galletas. No, realmente no requiero mucha atención, simplemente lo agarro, me lo llevo a la boca y sigo comiendo.
¿Cuántas veces no les ha pasado a alguno de ustedes que cuando se dan cuenta se acabó la comida? ¿Pero cuándo me la comí? ¿Pero a qué sabía esa comida? Y entonces acabamos comiendo muchísimo más y decimos, no, tengo una mala relación con la comida, estoy comiendo demasiado. Noten, sí, disminuir los distractores a la hora de comer, o sea, quienes estén usando el celular, quienes estén usando la computadora y no estén viendo la televisión, puede ahí cambiar un poco la cantidad de comida que están ingiriendo. Otra cosa súper importante también es comer lento. Justamente cuando llegamos a tener atracones, que no necesariamente son problemáticos, sino como de, ay, es que estaba súper rico esto y acabé comiendo un montón, es porque comemos rápido. Nuestro estómago tarda cierto tiempo en mandar la señal a nuestro cerebro de que ya está saciado, para que entonces nosotros empecemos a percibirlo, como ya, o sea, ya llenamos, ya no necesitamos más alimento ahorita, y bueno, entonces se tarda cierto tiempo, si no mal recuerdo alguna vez leía, y me comentaban algunas nutriólogas que se tardaba 20 minutos más o menos en detectar, ¿no? Entonces desde que empezamos a comer, 20 minutos nos tardamos más o menos en mandar la señal y que nuestro cerebro es capaz de detectar cuando ya estamos saciados. Pero ¿qué pasa? Está tan rico que quiero acabarme, lo tengo que aprovechar, o que no se vaya a terminar, o que no me vayan a ganar un pedazo de pizza que me gusta, o quiero otro pedacito de pastel, no se lo vayan a terminar, pues comen mucho menos tiempo, ¿no? Y hay personas que en 10 minutos, en 5 minutos, comen y sienten que pues tienen el huequito, dicen, ay, no, pues todavía tengo hambre, todavía tengo un huequito, sí, claro, todavía me cabe otra rebanada más, todavía me cabe esto, y entonces comen, se lo comen igualmente rápido, pero va pasando el tiempo, se cumplen los minutos, y entonces llega la señal, y es cuando, ¡pum!, ¿no? O sea, se dan cuenta de que ya están muy llenos, están incómodamente llenos, y de nuevo es esta parte de, no, es que comí mal, o comí demasiado. Entonces, bueno, probemos comer lento para que también nuestro cuerpo tenga esa capacidad de decirnos, oye, ya, hasta aquí, ya no necesitamos más. Sí, estaba muy rico y todo, pero pues ya no necesitamos más comida. Y entonces, algo que pueden hacer es tener una alarma que diga 20 minutos o cronómetro, con cronómetro, tomen cuánto tiempo se tardan regularmente en comer y vayan aumentando de a poco. O sea, si se tardan 10 minutos, no se pasen ya para mañana a 20. Váyanse de 2 minutos en 2 minutos, conforme ustedes se vayan sintiendo cómodos, pero la cuestión es que puedan ir comiendo lento, y eso también nos permite disfrutar más la comida, porque cuando comemos rápido, como aprovechando o aborazando, realmente no estamos disfrutando la comida, y creo que comer es de lo más rico que existe en el mundo, entonces también para que podamos disfrutar aún más. Y ahora, algo sumamente importante también es mantengámonos presentes, es decir, si estamos comiendo, que realmente estemos ahí comiendo, estemos disfrutando nuestros alimentos. Algo que yo utilizo mucho es como hacer analogías, ¿no? Entonces, veamos que cuando estamos comiendo, muy probablemente ya estamos pensando en lo que tengo que hacer ahorita que termine, en lo que pasó hace rato, en lo que podía haber hecho. Estamos todo el tiempo pensando, eso no lo vamos a poder controlar, no vamos a poder quedarnos con la mente en blanco, ¿no? Entonces, como los pensamientos pasan, vean que vale la pena realmente irnos con cada uno de esos pensamientos que estamos teniendo, o podemos simplemente dejarlos pasar. Imaginarnos que son trenes que van pasando, hay muchísimos trenes ahí en nuestra cabeza y no tenemos por qué subirnos a todos. Entonces, si hay algún pensamiento, pensamientos que los están distrayendo de ese momento, déjenlos pasar. O sea, imagínense que es un tren, no se tienen que subir. Si se subieron, pues bájense y regresen lo más rápido que puedan a su comida. Y de verdad, utilicen todos sus sentidos ahí. Vean su comida, huelan su comida, si pueden y si es como posible, toquen su comida, ¿no? O sea, si están comiendo con las manos, pues perciban cómo se siente. Saboreen realmente su comida, y que tiene que ver con esta parte de comer lento, pues que podamos estar realmente ahí disfrutándolo y no comiendo por comer como el piloto automático. Eso también nos puede ayudar a regular la cantidad, ¿no? Y que
y que realmente pues vean que no necesitan pues mucho más. Ahora, también algo bien importante que yo les diría, identifiquen si tienen conductas de riesgo y vean si es necesario que tengan que trabajar en ellas o si es algo que pueden dejar de hacer. Aquí algunas conductas de riesgo que yo considero es que uno se estén restringiendo de alimentos, por ejemplo, esto de no puedo comer nada de carbohidratos, no puedo comer fruta después de las 6, no puedo comer tal cosa, es comida mala, es comida poco sana, porque toda esta percepción al final puede afectar también la manera en la que comemos. Si me estoy prohibiendo de un alimento y lo tengo ahí y me gusta mucho, pues probablemente voy a acabar comiendo mucha más cantidad. Además de eso, eviten pesarse, y pesarse todos los días. O sea, no quiero decir que nunca en la vida se vayan a pesar, pero hay gente que se pesa todos los días, hay gente que se pesa cada semana, y de verdad, a veces eso puede llegar a ser contraproducente. Porque el peso varía por todo. Por si ya tomaste agua, si ya fuiste al baño, si estás reteniendo líquidos. Nosotras, las mujeres, pues, conforme vamos pasando el ciclo menstrual, nos hinchamos, nos retenemos más líquido o menos líquido, y entonces pesamos más o pesamos menos. Y es una situación de frustración que muchas veces nos lleva a comer. Porque es como, oye, estoy intentando bajar de peso. Y me peso todos los días. ¿Cómo es posible que ayer pesaba, 60 kilos? Yo ya peso 60, 400. O sea, ¿cómo es posible, no? Si seguí súper bien mi dieta, si hice ejercicio. Entonces, aquí es importante ver que, bueno, esos 400 pueden ser de cualquier cosa, pueden ser hasta la báscula descalibrada. Entonces, no estemos usando solo la báscula como un indicador de nuestro bienestar. Vean también las actividades que están haciendo, cómo se sienten física, cómo se sienten emocionalmente, ¿no? Entonces, si están haciendo eso, mejor hay que limitarlo a si van al médico o cuando van al nutriólogo, pues que sea ese momento del pesaje, no otro. También evitemos tomar o utilizar productos mágicos que prometen hacernos bajar de peso, que prometen quitarnos el apetito, que prometen muchas cosas, ¿no? Pero que no tienen sustento científico. Que pues justamente son como mágicos y que muchas veces de hecho son hasta peligrosos, ¿no? Hay un té ahí rondando en redes sociales que se están súper recomendando con, de hecho, como conducta de riesgo de, ay, no, tú, no importa si tuviste así como un fin de semana de atracones y te comiste un montón de cosas o comiste un montón de cosas con calorías, ya el lunes te tomas este té, que por cierto es laxante, entonces pues al final es laxarte y es una conducta alimentaria de riesgo. Entonces tengan cuidado con eso y si notan que ya está siendo un problema en su vida, pues es importante acudir con los especialistas. Y bueno, también acá les recomendaría cuestionar las percepciones que tienen sobre la comida. Con esta de percepciones me refiero a si es comida buena o mala, si es comida chatarra, si es comida poco saludable. Vamos a irle quitando como esas etiquetas, a simplemente es comida que tiene más, no sé, más grasa, es comida que tiene más azúcar, es comida que tiene menos de esto, pero al final no hay comida buena o mala. Digo, la única mala sería la que a ustedes les hace daño, son alérgicos, son intolerantes a ese alimento en particular, evítenlo, pues sí, para que no tengan malestar. Pero si no es una comida de ese estilo, no es comida mala. Entonces, si ustedes no le hicieran caso a esas percepciones, a esas etiquetas que le ponemos a la comida, ¿qué harían? ¿Realmente le temerían tanto? ¿Realmente acabarían privándose por completo de ese alimento? Porque acuérdense, cuando algo es prohibido, cuando algo es malo, a veces se nos antoja muchísimo más. Entonces, si no tuvieran que hacerle caso a esas percepciones, ¿qué harían diferente? Y ahora, ¿qué podemos hacer respecto a la relación con nuestro cuerpo? Lo primero que yo les recomendaría es dejen de luchar contra él. O sea, ya. Pregúntense, ¿qué han ganado o hasta dónde hemos llegado? Viéndonos al espejo y criticándonos, no sé, aborreciendo que si tenemos panza, que si tenemos lonjas, si tenemos estrías, celulitis, vellos, imperfecciones. Porque aparte, imperfecciones. Voy a ponerlo así porque nos han vendido que son imperfecciones, pero pues realmente, pues quien lo dijo fue también un sistema, ¿no? Que nos vende productos para quitarnos eso. Entonces, dejemos de luchar contra nuestro cuerpo. Realmente el criticarlo frente al espejo no va a hacer que eso que no nos gusta cambie.
y solamente nos vamos a frustrar y probablemente acabe llevándonos a esta cuestión con la comida. Y yo les digo, dejen de luchar con él, pero empiecen a cuidarlo. Aquí yo no estoy en contra de que quieran hacer cosas para cambiarlo, como que hagan ejercicio, como que puedan comer diferente o que utilicen tal vez algún producto comprobado científicamente que funciona. Se vale, pero la cuestión es que hagámoslo desde esta perspectiva del cuidado, que vamos a hacer estas cosas porque, oye, pues si no me encanta, voy a hacer esto porque me interesa cuidar mi cuerpo, porque me interesa cuidarme. Y si cambio esta parte de mí, ¡qué padre! Y si no, pues no voy a luchar contra eso. Realmente lo que voy a hacer es cuidar mi cuerpo, porque sin él, si no está bien, pues no podemos hacer nada. En segundo lugar, yo les recomendaría algo que llamo detox de redes sociales, ¿no? Así que estamos escuchando que la dieta detox, que para quitarnos no sé qué cosa, también tengan cuidado con ese tipo de dietas, y creo que en la cuestión de conductas de riesgo también les pondré eso. Dietas que les restringen cierto grupo de alimentos, dietas que son detox, dietas que suenan muy extrañas, muy probablemente nos lleven a tener una relación más complicada. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Hay estudios recientes, de hecho, sobre todo ahora que pues, en la pandemia ha aumentado muchísimo el uso de redes sociales y del tipo de redes sociales, bueno, que han encontrado que el pasar mucho tiempo ahí y sobre todo con cierto tipo de contenido, pues aumenta la insatisfacción que tenemos con nuestro cuerpo, aumenta el malestar, de hecho, empeora nuestro estado de ánimo. Sobre todo con redes sociales como Instagram o TikTok, donde las cosas son muy visuales, son mucho de apariencia, donde estamos viendo constantemente el cuerpo de otras personas, los rostros de otras personas, incluso la vida de otras personas. Entonces, el estar viendo ese tipo de contenido, pues nos lleva a sentirnos insatisfechos con nosotros mismos, nos lleva a sentirnos a disgusto con nuestro cuerpo y pues nos puede llevar a tener conductas de riesgo. Entonces, lo recomendable es que podamos ir quitando como esas cuentas que lejos de ayudarnos a sentir bien con nosotros mismos, pues nos hacen sentir peor. También yo les recomendaría ahí como tomen con perspectiva, por ejemplo, las fotos de celebridades. Se ha encontrado que de hecho el estar expuestos a fotos de celebridades, de influencers, pues nos llevan a sentirnos también insatisfechos con nuestro cuerpo. Pero tomemos perspectiva. Muchas de estas fotos también están editadas, ellos no se ven así la mayor parte del tiempo, o incluso ellos pues también están siendo sometidos a muchas cosas para verse de cierta manera y para cumplir esos estándares de belleza. Y entonces empecemos a seguir contenido pues que realmente nos aporte algo. Y no les estoy hablando como que tenga que ser del cuerpo, ¿no? O sea, hay muchas cuentas de body positive, hay muchas cuentas que hablan de diversidad corporal, hay muchas cuentas que nos ayudan a aceptar nuestro cuerpo. Y puede ser que ustedes no quieran seguir ahorita de este estilo de cuentas, está bien, es muy respetable, pero bueno, también empecemos a usar las redes, pues, no sé, para entretenernos o para cultivar el conocimiento, que podamos seguir cuentas que nos aporten también en ese sentido. Ahora, también recordemos, y aquí es otra recomendación, que el cuerpo está en constante cambio. O sea, nosotros no somos los mismos que éramos hace 10 años y no vamos a ser los mismos dentro de 10 años. O sea, nuestro cuerpo está en constante cambio, no somos estáticos. Entonces, esos cambios pueden ser que nos gusten, pueden ser que no nos gusten, está bien, no tienen por qué gustarnos todo lo que pasa, siempre y cuando justo estemos cuidándonos, siempre y cuando estemos tratándonos bien, vamos a ponerlo así, que no es como, porque ya engordaste, entonces ahora te voy a tener que castigar no comiendo esto, ahora te voy a tener que castigar con más ejercicio. Porque al final el tener esta percepción de las actividades como castigo hace que se vuelvan aún más desagradables y que sea más probable que las dejemos de hacer. Ya no quiero hacer dieta, ya no quiero hacer ejercicio, porque al final me estoy castigando con eso. ¿Quién quiere ser castigado? Entonces, si vamos a usar este tipo de conductas de cambiar nuestra alimentación, de hacer ejercicio, que sea porque realmente queremos estar bien y realmente yo les diría ahí, sin un objetivo en particular, porque si nosotros nos ponemos así como, sí, mi objetivo es verme como la chica de Instagram, pues muy probablemente me frustre porque no soy la chica de Instagram, ¿vale? Y no es que mi cuerpo esté mal, simplemente mi cuerpo es diferente y mi cuerpo está cambiando todo el tiempo. Y aun cuando mi cuerpo esté cambiando todo el tiempo,
yo soy la misma persona y tengo el mismo valor y tengo los mismos derechos. Entonces, también veamos eso. No importa lo que pase con nuestro cuerpo, nosotros somos personas valiosas y tenemos cosas muy valiosas en nuestra vida que vale la pena también empezar a prestarles atención, porque a veces pasamos mucho tiempo luchando contra nuestro cuerpo, luchando contra eso que no nos gusta, y creo que vale la pena pues también empezar a pues hacer esos cambios, ¿no? Y finalmente yo les diría, de nuevo, ¿qué percepciones tienen respecto al cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo realmente tiene que ser delgado, el cuerpo tiene que ser, no sé, alto, el cuerpo tiene que tener ciertas medidas, el cuerpo tendría que verse de cierta manera. O sea, realmente eso es como, está escrito en piedra que así tiene que ser. Entonces, si ustedes no tuvieran esas percepciones, o si no tuvieran que hacerle caso a esas percepciones, ¿qué harían? Quizás se atreverían a ponerse la ropa que les gusta, quizás se atreverían a subir fotos en sus redes sociales que realmente les gusten, sin pensar en que los van a criticar o que no se están viendo lo suficientemente atractivos. Y yo sé que es complicado porque al final estamos todo el tiempo siendo bombardeados por imágenes de cómo debemos vernos. Y es justamente por eso que les menciono la importancia de tener como este detox de redes sociales. De hecho, hay que tener cuidado porque hay contenido que podemos llamar aspiracional, sobre todo este aspiracional fit, ¿no? Como de ver esta gente que tiene cuerpos muy trabajados, que son cuerpos pues que se ven con músculos, que se ven pues cuerpos que han cambiado por el ejercicio, ¿no? Súper respetable, que podemos decir, oye, son muy atractivos. Sí, pero al ver este tipo de cuerpos, habrá personas a las que las motiven y digan, sí, voy a seguir haciendo ejercicio, esto está muy padre, el mundo fit está increíble. Pero hay otras personas a las que, por el contrario, lo único que hace es aumentar y afectar estas percepciones acerca de lo que es bello, y que si no cumplo con eso, pues acabo siendo una persona fea, acabo siendo una persona sin valor, acabo siendo una persona mala, y hay muchas otras percepciones que se pueden ahí ir conjuntando. Entonces, si ustedes notan que eso les está haciendo mal, pues dejemos de seguir también ese tipo de contenido y empecemos a seguir otro tipo y cuestionemos nuestras percepciones. Al final esto ha sido construido por lo que vemos en las redes sociales, por lo que nos dice la gente, por lo que vemos en los medios de comunicación. Y yo sé que no es fácil porque al final estamos dentro de este sistema social donde nos están diciendo todo eso, ¿no? Y constantemente. Pero bueno, creo que vale la pena que nosotros mismos nos empecemos a cuestionar, sobre todo para empezar a dejar de luchar contra nuestro cuerpo, cuidarlo, también dejar de luchar contra la comida y empezar a disfrutarla y vivir la vida que realmente queremos vivir, pues sin toda esta cantidad de malestar y de conflictos que podemos llegar a tener en estos dos años. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Espero que esta información, estas recomendaciones sean de ayuda, que de alguna forma puedan contribuir a su bienestar. Y de nuevo, si ustedes notan que esto está siendo ya algo que dificulta su día a día, que está quitándole como bienestar a su vida, pues es necesario acudir con especialistas. Y digo, en primera recomendación, yo diría psicólogos y claro, un equipo multidisciplinario como nutriólogos, médicos, en caso de ser necesario. Muchas gracias, psicóloga Dalia, por esta presentación con información muy, muy valiosa y que realmente no se trata mucho, no se habla mucho de esto. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Quisiera rescatar una pregunta que hicieron en una conferencia en la semana, que decía, ¿cómo puedo quitarme la culpa o evitar sentir culpa cuando como? Ok. Creo que aquí es súper importante que podamos entender el contexto en el cual estábamos comiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, comí porque me sentía mal. Entender que quizá en ese momento es la única forma en la que podía manejar mi emoción, o que incluso hasta ahorita es la única forma que conozco para manejar mi emoción. Pues entonces
¿por qué sentirme culpable? Al final estaba haciendo algo para buscar sentirme bien, ¿no? En ese sentido. O, no sé, acabé comiendo un montón, acabé teniendo un atracón, ¿cómo dejar de sentirme culpable? También entendiendo que quizá hay algo que tenga que manejar, que arreglar, más que arreglar, algo que tenga que manejar, algo que tenga que hacer diferente, que quizá me estaba restringiendo mucho de ese alimento, que quizá tenía muchísima hambre y entonces acabé comiendo rápido y no me medí en cuanto a la cantidad. O sea, que todo eso contribuyó a que yo comiera de manera que a mí no me gustaría. Y algo también que yo les diría es esta parte de dejen de ponerle etiqueta a la comida. No hay comida buena, no hay comida mala. O sea, porque tenemos mucho esta parte de la comida saludable, la comida no saludable. Simplemente hay comida. Es comida, hay comida que nos aporta unas cosas, hay comida que nos aporta otras cosas. Entonces, no está mal que te la comas, porque si la tenemos como comida mala y yo me como la comida mala, pues es como si yo me estuviera ahí atribuyendo cosas, ¿no? Como eres una persona irresponsable, eres una persona que no te importa, eres una persona mala incluso, ¿no? Entonces, si empezamos a quitar esas etiquetas, simplemente verlo como son comidas y que no está mal que me la coma, lo más importante es cómo me la estoy comiendo, desde dónde me la estoy comiendo. Muchas gracias. Tenemos un comentario con una pregunta. Buenos días, excelente información y valiosos consejos los que ha compartido en esta ocasión. Hay ocasiones en las que es inevitable ingerir comida de poco valor nutritivo. ¿Qué recomienda para evitar el complejo de culpa tras haber comido estos alimentos? Creo que se podría complementar un poquito con lo que acabas de mencionar. Sí, justo, o sea, ver cómo, oye, en ese momento era lo único que tenías para comer, pues, o sea, creo que al final es mejor que hayas comido algo, ¿no? O sea, hay muchas veces, no sé, pacientes que yo tenía de cirugía bariátrica que decían, es que, no sé, solamente me pude comer, no había nada más, ¿no? Y solo había pastel en la fiesta. Oye, bueno, pues prefiero que hayas comido pastel a que no hayas comido. Entonces, creo que en ese sentido, ver desde dónde la estamos comiendo. Gracias. Otra pregunta, ¿qué se puede hacer para dejar de tenerle miedo a algún alimento y qué opina del mindful eating? Para dejar de tenerle miedo a los alimentos, creo que es esto, o sea, notar que las etiquetas que le estamos poniendo al final son solo eso, son etiquetas, o sea, no tienen que ser una realidad. Algo que escuchamos, vemos mucho en redes sociales, esto de los carbohidratos son malos o las grasas son malas, ¿no? Realmente, incluso desde la parte nutricional, todos los alimentos, todos los nutrientes, todos son necesarios. Las grasas son necesarias, los carbohidratos son necesarios. No podemos privarnos de ellos, o sea, no hay forma, es de hecho contraproducente. Entonces, también empecemos a ver, bueno, esta comida, ¿cómo me funciona? ¿Cómo me funciona nutricionalmente? ¿Cómo me funciona socialmente? ¿Cómo me funciona emocionalmente incluso, o psicológicamente hablando? Entonces, creo que en ese sentido, ¿y qué pienso del mindful eating? Me encanta, lo amo. De hecho, es algo que trabajo mucho con mis pacientes, esta parte de comer lento, esta parte de disfrutar la comida, y sobre todo el mindful eating tiene que ver con no juzgarte. Entonces, si ustedes pueden investigar o pueden entrar como en esos temas, es no juzgar lo que comes, que es justamente quiten la etiqueta, y no juzgarse a ustedes mismos porque están comiendo eso. O por la forma en la que lo están comiendo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo identificar si estoy comiendo por hambre o por ansiedad? Ok, aquí hay que diferenciar. El hambre es una cuestión fisiológica. Bueno, sí, ambas cosas pasan fisiológicamente hablando, perdónenme. Pero el hambre tiene características muy particulares. Cuando tienen hambre, van a notar sensaciones en el cuerpo, como que el huequito en el estómago, los gruñidos en los intestinos, pueden sentirse irritables, pueden sentir temblores, pueden sentir mareos, o sea, cuando pasamos mucho, y sobre todo, ya pasamos mucho tiempo sin comer, ¿no? O sea, ya desayuné a las 7 y son las 12, ya pasaron 5 horas, entonces ya empiezo a sentir cosas, muy probablemente ya esté sintiendo hambre. Hay que, yo le llamo esto como entrenarnos a escuchar al estómago,
porque muchas veces ya no lo escuchamos o ya no lo sentimos. Entonces es importante que vaya notando estas sensaciones físicas. Y cuando estamos comiendo por ansiedad o por alguna emoción en particular, justamente estamos sintiendo la emoción, ¿no? Entonces es importante que notemos cómo se siente la emoción en el cuerpo. Estoy preocupada, estoy inquieta, me siento triste, me siento como bajoneada. Y además, en el hambre, comes lo que sea. O sea, no importa, lo que se te ponga enfrente está bien. Cuando estamos comiendo por emoción, tenemos muy claro que queremos algo dulce, que queremos tal vez algo con mucha grasa, que queremos algo, yo le llamo panoso, ¿no? Que es como el pan, pasteles. O sea, tenemos como mucho más claro qué es lo que queremos comer que cuando tenemos hambre. Cuando hay hambre, no nos importa. Entonces, eso podría ser. Cuando hay hambre, cuando empiezas a comer, todas estas sensaciones se calman. Y cuando estás comiendo por emoción, probablemente estés comiendo como en descontrol, ¿no? Esto que mencionaba al inicio, y al final te sientes culpable. Muchas gracias por estas palabras. El siguiente comentario, pregunta, dice: excelente plática y muchas gracias. Lastimosamente, las redes sociales nos bombardean con mil y un publicaciones, y peor aún si hablas de algún tema. Este te llega a tu celular como para ti o publicidad. ¿Cómo lograr un detox de redes sociales si los mismos electrónicos están escuchando todo? Ah, ya sé. Sí, o sea, incluso yo que como de repente uso hashtags, ¿no? En mis publicaciones, me aparecen dietas, me aparecen productos. Sí, es complicado, o sea, pero justamente podemos, lo que podemos ir haciendo al cambiar esas cosas que vemos, las cuentas que seguimos, pues justamente el algoritmo va a empezar a cambiarlo, ¿no? O sea, si yo estoy siguiendo cuentas fit, si estoy siguiendo cuentas que hablan de dietas, si estoy hablando de cuentas que hablan, ¿no?, acerca de cambiar el cuerpo, pues el algoritmo me va a mandar también ese tipo de cosas. Pero si yo empiezo a seguir otro tipo de cuentas, y no exclusivamente eso, pues muy probablemente mi algoritmo va a cambiar. O sea, por ejemplo, yo antes, justo como tenía mucho más acceso a cuestiones de dietas, de fitness, de cuestiones para cambiar el cuerpo, mi publicidad era mucho de ese estilo. Pero se me ocurrió meterme a buscar cuestiones de dermatólogos en mi Instagram. ¿Qué creen ahora que me aparece, ¿no? O sea, ahora estoy viendo pura publicidad de protector solar con 25% de descuento. Entonces, al final, si nosotros vamos haciendo como ese cambio, sí empieza a aparecer otro tipo de publicidad. Y lo he notado. Muchas gracias. Para ir cerrando esta sesión de preguntas, ¿cómo podríamos evitar fomentar estas conductas de peligro en los más pequeños o en los niños? Claro. Primero que nada, los niños aprenden viendo. Entonces, si nosotros estamos, o sea, si tenemos un pequeño en casa y estamos constantemente hablando de dietas, estamos constantemente hablando acerca de que no, ya engordé, no, ya subí de peso, no, ay, qué gorda, ya está fulanita, o qué gordo, ya está sutanito. O sea, todo ese tipo de cosas, pues los niños lo van absorbiendo y entonces empiezan a ver que ser gordo y... Ojo, acá estoy usando la palabra gordo, gorda, no en una forma despectiva, al contrario, se está buscando quitarle eso, por eso lo estoy diciendo. Entonces, pero justamente la gente empieza a usar estas palabras como, es que está gordo y está gorda, de forma despectiva, y empezamos a guardarnos como estos aprendizajes de, ser gordo es malo, entonces tengo que hacer todo lo que esté en mis manos, como lo hacía mi mamá, como lo hacía mi tía, como lo hacía mi prima, para bajar de peso. Entonces, si el niño me está viendo que todos los días voy por mi batido, que todos los días estoy tomando, estoy buscando la dieta, ya empecé la dieta nueva, o que estoy odiando mi cuerpo así, criticándolo frente a él, pues muy probablemente los niños empiecen a hacerlo. E incluso hay veces que a los mismos niños se les empieza a decir como, no te comas eso es malo, ¿no? O es comida chatarra, o tú no quieres estar gordo. Entonces, esa es la forma en la que podemos ir previniendo eso, ¿no? O sea, que cambiemos esa idea, que cambiemos esa percepción de que subir de peso no define tu valor como persona, que lo más importante es que tengamos hábitos saludables, independientemente del peso que tengamos, y que, oye, pues, bajar de peso poniéndonos en riesgo no es lo más saludable.
Claro, muchas gracias. Incluso creo que no es necesario como esto para los niños, ¿no? Sino para todas las personas, ir tirando como también estos estigmas de el valor de una persona por su peso, o sea, basado únicamente en su peso. Ah, sí, sí, por favor. O sea, y de hecho, evitemos hablar del peso de las personas, por favor, o de los cuerpos de las personas. O sea, si están con alguien, no hagan esto de, ay, hace cuántos kilos que no nos veíamos, o qué te pasó. O sea, ese tipo de comentarios realmente no aportan nada. Lo único que hacen es generar más estigma, generar, digo, hay otros términos ahí, ¿no? Estigma de peso, gordofobia, que lo único que hacen es que la relación con nuestro cuerpo, pues, vaya siendo más conflictiva, que nos vaya causando más problemas. Entonces, sí, dejemos de darle valor a las personas por su peso y apariencia, veamos que vamos mucho más allá, porque el cuerpo cambia, entonces, pero las personas, pues nos mantenemos. Muchas gracias. Y ya la última pregunta para cerrar esta participación. Dice, he leído que después de un gran periodo de restricción de alimentos, los atracones son muy frecuentes. ¿Qué se puede hacer con esto considerando también la parte cognitiva y emocional? Primero que nada, no se restrinjan. O sea, esa sería como la recomendación inicial. O sea, estas dietas que a veces ni siquiera son llevadas sin supervisión incluso, de restringir y poner así como el alimento súper malo, ¿no? Entonces, cuando tenemos acceso de nuevo, ¡pum!, ¿no? O sea, volvemos a comer muchísimo. Ahí yo les diría como, ok, ya pasaste mucho tiempo sin comerlo, sí, tu cuerpo te lo está pidiendo, te está diciendo, cómelo porque hace mucho que no lo comemos, tenemos que aprovechar, quizá no lo volvemos a comer. Podemos tener como esta cuestión cognitiva de pensamientos de, no tienes que aprovechar nada. No tienes que aprovechar ahorita, no tienes que arrasar ahorita con lo que está, te lo puedes comer después. No es una comida mala, te la puedes comer cuando tú quieras. Y entonces, como te la puedes comer cuando tú quieras, pues no te tienes que comer muchísimo, no te la tienes que comer corriendo. Y esta parte también emocional de no te tienes por qué sentir culpable por haberte comido eso. Estaba rico, lo disfrutaste, tal vez estabas en un contexto muy particular donde era lo que tenías que comer o era lo que había para comer. Entonces, creo que es eso, poder verlo como no tengo que aprovecharlo, no tengo que correr, no es la última vez que lo voy a comer y puedo disfrutar, ¿no? Se vale que pueda disfrutar. Y no se restringan, no se restringan. Okay. Pues muchas gracias de nuevo por esta interesante charla. Espero que, como lo dije al inicio, la hayan aprovechado mucho. Por nuestra parte, les recordamos que tenemos más conferencias a lo largo del día y también el día de mañana. Y los invitamos también a participar en el rally en el que estamos haciendo preguntas justamente de las ponencias para que puedan ganar algunos premios. Y muchísimas gracias otra vez por estar aquí y acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Jessica, a la sociedad y bueno, a la gente que estuvo escuchando la plática. Espero que sea de ayuda y de valor para ustedes. Y bueno, pues me pueden seguir en todas las redes, estoy como Quítate un Peso. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Claro, sí, muchas gracias.